Hijo de Dios, mira atentamente este video, porque te voy a decir claramente lo que está pasando en tu vida en este momento. Y lo que está pasando es lo siguiente. Las batallas han arreciado, los procesos se han puesto más fuertes, las dificultades se han multiplicado, las olas que golpean tu barca están cada vez más fuertes. ¿Sabes por qué? Porque Satanás se ha olido que la bendición más grande del Señor viene para tu vida, que el regalo más grande del Señor desciende para tu familia, que las puertas más grandes que cargan muchas bendiciones de parte del Señor para tu vida están abiertas a tu favor. Nunca el enemigo, escúchame bien, escucha bien, nunca el enemigo va a atacar a alguien que no tenga nada de parte de Dios. Nunca el enemigo va a querer engañar a un pueblo, a un hijo de Dios, si en él no hay una promesa de parte del Señor. Tú eres un portador de la gloria del Señor. Por eso el enemigo te ataca tan fuerte. Por eso en tu trabajo, por eso en tu casa se levantan en tu contra, a veces tu propia familia, porque Satanás no tiene que ver para usar a los tuyos para hacerte la guerra. Porque él sabe que tú eres un portador de la gloria de Dios. Y cuando tú oras, él sabe que cuando tú oras, las puertas se abren, las cadenas se rompen, el mal calla delante de ti, porque tú eres un portador de la gloria del Señor y cargas una fe tremenda. Por eso vine a ponerte claro lo que está pasando en tu vida. No te rindas, no te devuelvas por lo que está pasando. Lo que está aconteciendo en tu vida es que Satanás no quiere que tú recibas la bendición que tú siempre le has pedido a Dios. La restauración de tu familia, que tus hijos vengan al camino, que tú recibas esas bonanzas del Espíritu Santo. Satanás nunca le va a hacer la guerra a nadie que no porte algo fuerte de parte de Dios. Satanás nunca le va a hacer la guerra para querer hacerle un boicot a alguien que no es un portador de la gloria de Dios y que no le está haciendo daño en las huestes celestiales. Si Satanás te está atacando es porque él sabe que tú estás causando un efecto sobrenatural en el infierno. Satanás sabe que tú eres un hijo de Dios. Satanás sabe que la bendición más grande del Señor desciende para tu vida. Y por eso el enemigo te ha tirado con todo. Por eso el enemigo te ha multiplicado, aleluya, las tentaciones. Las cosas que antes tú anhelabas no llegaban porque estabas lejos de Dios. Pero ahora que estás metiéndote en la chequina, el enemigo te le está poniendo fácil para que caigas. Ten cuidado. Escucha esto. Ten cuidado de las acechanzas del diablo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, cuídate de los regalitos que el enemigo te va a traer cuando comiences en lleno a hacer la voluntad del Eterno. Él le dijo: Timoteo, cuídate de las pasiones juveniles. Cuídate de lo que Satanás te va a comenzar a ofrecer cuando la bendición del Señor venga de camino hacia tu vida. Por eso Dios me mandó a darte este mensaje, porque quizás estaba pensando rendirte o estabas pensando, aleluya, caer en esa tentación, tomar eso que tú sabes que no viene de Dios, emprender ese viaje que tú sabes que no es del agrado de Dios, abrir esa puerta que tú sabes que Dios no la ha abierto, que Dios no te ha mandado a abrirla. Dios te dice: ten cuidado, porque la bendición que me has pedido lo voy a hacer en tu vida, pero no te me desesperes. Quiero que afines tu visión. Por eso Dios me mandó a decirte esta palabra y a ponerte claro en cuanto a eso. No es que la bendición de Dios sea tardado. No es que la bendición de Dios en el camino se atrasó. No. Nunca pienses eso. El enemigo te ha hecho pensar esas cosas, pero Dios nunca llega tarde. Tampoco Dios nunca se atrasa. Dios llega justo a tiempo. Y de tantos millones de video y contenido que hay en esta red social, caíste aquí porque el Señor te mandó esta palabra. ¿Cómo? No sé. Pero caíste aquí.
porque el Señor te manda decir estas palabras. No te dejes engañar por el enemigo. Yo prometí que te iba a bendecir y mi bendición de camino viene. No te desesperes. No te desesperes, te dice el Señor. El enemigo te ataca porque él sabe que mi bendición va de camino hacia tu vida, te dice el Señor. Como hombre de Dios, te doy esta palabra. Estoy hablando con gente que el Señor le ha hecho promesa. Gente que el enemigo se ha revolteado y se le ha levantado por todos los lados para que se detengan. Gente que el enemigo se ha levantado en su contra como de lugar para querer detenerlo. Porque Satanás sabe que cuando Dios dice voy a bendecir a un hombre o a una mujer de Dios, lo hace. Y por eso él siempre trata de querer arruinar el plan de Dios. Déjame hacer una oración poderosa por ti, de fuerza, de fortaleza. Pero yo quiero que tú comentes aquí abajo: Señor, gracias porque tú siempre llega a tiempo. Por favor, dígalo, coméntelo. Señor, gracias porque tú sí que hablas. Señor, gracias porque tú eres real y tú hablas. Gracias, Padre. Voy a esperar en ti. Coméntelo. Voy a esperar en ti, Señor. No me voy a desesperar. Déjame orar por ti. Padre bueno del cielo, tú dices en tu palabra que tú eres luz en nuestro caminar. Que tu palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dijo David. Y es así, Señor. Por eso, a través de lo que tú has puesto en mi corazón, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, yo estoy aquí soplándole a tu siervo o a tu sierva. Padre, yo sé que tú tienes propósito poderoso con la persona linda y bella que me está mirando en este momento. Señor, yo te pido que tú la guardes, que tú la bendigas, que tú la fortalezcas. Y que si llegó aquí, a este ministerio, que es de bendición para tantos miles y millones de personas, es porque yo sé que tú lo amas y porque tú tienes propósitos grandes en él. Y que yo sé que tú has abierto una puerta y que es tu bendición va de camino hacia su vida. Señor, dale fuerza, Dios, porque tú sabes que es difícil permanecer, Dios mío, pero no es imposible, porque tú nos das la fuerza, Señor. Dale fuerza de lo que tú me has dado a mi Padre, a él, ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Stanley Medina, evangelista y adorador del Señor desde República Dominicana. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Solamente te imploro que pueda ser de bendición a otros y comparte este video a un familiar tuyo, a un grupo de WhatsApp o a un grupo de Facebook. Dios te bendiga. Tú eres un guerrero, no te rindas. Tú eres un guerrero.